Yo te dejo y me duele. No creas que es fácil. No creas que no me lastimo. Este tiempo contigo no pasó en vano. Tal vez pueda amarte mañana. Quizás en otra vida. Te quiero, pero no sé de qué manera. Eres orgullosa. Por eso tal vez no regreses nunca. Si me necesitas, búscame. Estaré ahí para escucharte, para ayudarte. No pienses que hay alguien más. No hay otra persona. Algo de mí queda en ti. Algo que no se puede borrar, como la tinta que no abandona el papel, aunque el escritor ya no esté presente. ¿Qué sucede? No sucede nada. ¿Qué tienes ahí? Ada. ¿Sigues enojada? No. Seré capaz con mi enorme falta de voluntad de dejar. Es que me recuerda a mi hermana. ¿A tu hermana? ¿Tenías una hermana? Ya no. Se murió hace 10 años. Qué foco. ¿Y por qué nunca me contaste? Hay cosas que no se dicen. ¿Alguna vez has perdido a alguien que amabas? Una vez una chica intentó matarse por mí. ¿Intentó matarse? Dale. Estaba loca, man. Está enamorada. ¿Cómo? La man sigue enamorada de ti. O sea, digo, la man estaba enamorada, pero ahora ya no sé qué siente, ¿cachas? Ya no le he visto en años, pero sí estaba enamorada. La man se colgó con los alambres de la luz cuando yo le dejé, ¿cachas? No me cuentes más. ¿Cachas? La man me siguió tanto. Y tuve que cambiarme de casa. Y de teléfonos, ¿cachas? ¿Y tú le querías? No te voy a mentir. Yo le amaba.
¿Cómo puedes creer en una celosa enferma? ¿Pero por qué eres así? No puedes ser tan cerrada. El amor es lo máximo, ¿cachas? No tiene límites. Se puede amar a cualquiera que te dé la gana, Gala. ¿Vos te has enamorado alguna vez? Una vez, pero esa vez no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Aguanta un ratito ya. ¿Aló? ¿Está Julio Bastidas, por favor? Sí, yo mismo. Tengo una carta para usted, ¿puede bajar? Ya bajo. Oye, me llegó una cartita allá abajo, ¿no? Digo, ya subo. ¿Aló? ¿Qué haces ahí con él? Más vale que te largues en este instante, o si no, subo y te saco a patadas. Puta, ni sabes lo que me pasó. Loco, me voy. Me tengo que ir. ¿Por qué te tienes que ir? Loco, yo ya sé lo que pasó abajo, ¿cachas? Yo me tengo que ir ahorita. Loco, no quiero hablar ahorita, ya. Necesítame. Hablemos un rato. No hay como. Yo ya sé lo que pasó. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa, bro? Déjame entrar. ¿Qué quieres? Déjale. ¡Loca de mierda! Oye, déjale. ¿Qué? ¡Déjale, chucha! ¿Por qué le dejo, weón? ¡Déjale, huevón! Todavía me quieres, ¿no? Dijiste que no habría nadie más. Y ahora estás con este imbécil. Vos no sabes nada, Beatriz. Cállate. ¡Mentirosa! Me dejaste porque tenías a otro, ¿no es cierto? ¡Por eso me dejaste, ¿no es cierto? No sé qué chucha viniste a hacer acá, huevón. No sabes nada. Dime, porque aquí me dices que te busque cuando te necesite. Y yo te necesito. Y no me busques más. Por favor. No me busques más. Mercedes. Y no me busques más, Beatriz. Por favor. No me hagas esto, loca. No me hagas esto. No, loca, déjame. Mercedes. Te amo, te amo, te amo. Mercedes. Déjame, déjame, por favor, déjame. Por favor. Thank you.
seré capaz con mi enorme falta de voluntad de dejarlo todo, abandonar, renunciar de pronto. No tengo a bien, tampoco a mal pensar en ti. Este tiempo contigo no pasó en vano. Tal vez pueda amarte mañana, quizás en otra vida. Te quiero, pero no sé de qué manera. Eres orgullosa, por eso tal vez no regreses nunca. Si me necesitas, búscame. Estaré ahí para escucharte, para ayudarte. Yo te dejo y me duele. No creas que es fácil. No creas que no me lastima. No pienses que hay alguien más. No hay otra persona. Algo de mí queda en ti. Algo que no se puede borrar, como la tinta que no abandona el papel, aunque el escritor ya no esté presente.